llegamos a la primera virada y resbalé, me fui a girar y resbalé, me llevé el remo conmigo y me cayó al agua. Y después, la verdad, hicimos un segundo largo bastante decente, pero nos pasó factura después y la verdad perdimos bastante las formas en el resto de la regata. A regata de hoxe, bueno, as sensacións non eran boas, íbamos con un equipo de suplentes, fallamos boia, pois mandáronos salir do campo e pa terra, que penso que non é así, deberíamos deixar acabar a regata. Se ganó de un puestito más, un paso más, es también válido para la motivación del año que viene. Y bueno, como no podía ser en otro sitio, pues en casa. Y a eso, a pelear y a ver qué tal sale el año que viene. Sí, aparte más del de lo del resultado, mucho el ver esto, la gente que nos estuvo ahí apoyando, y eso sí que te da las fuerzas para seguir para el año con muchas más ganas, porque nuestro primer año... que nos coja así un poquito como que no sabes las cosas y un poquito inocente, y luego ves que te responde mucho al pueblo y dices tú, vale, pues mira, esto va a quedar roto. Era a de moitas a primeira temporada en Traíña, entón supoño que como iniciación pois moi ben, esperamos a ver se se pode facer despois algo máis esta semana. Moi dura a regata, uff, impresionante. Salimos, creo que nos saliu Castropol de antes, se mal non recordo. Despois vimos de antes a disfrutar e intentar remar ben. Procurar remar ben e acabar contentos. Última regata, remar contentos e nada máis. Ben, sentímonos ben, ¿no? Nuestro objetivo era pelear polo ascenso. Non só conseguimos o ascenso, sino tamén ganar a Liga. Enda por riba con pleno de vitorias, hasta esta última tamén de mera. Creo que mellor imposible, ¿no?